Cristina Aukin llegó temprano a Merca Panamá para comprar frutas de temporada con la esperanza de encontrar un mejor precio. Está igual el precio que anteriormente, la verdad. ¿Todavía no ha bajado el precio de la sandía? Todavía no ha bajado, no ha bajado. ¿Qué espera para los próximos días? Esperemos que baje un poquito más. Está, depende del tamaño, desde $2 se encuentra la sandía. Ajá. El tamaño más pequeñito está a $2. ¿Y en otros años? Bueno, se ha bajado, el más pequeño está a $1, a veces a 50 centavos. La fruta de mayor producción y demanda al llegar el verano es la sandía y se produce al menos en 5 provincias de Panamá. Del 15 para adelante ya prácticamente ya comienza a haber más cantidades de volumen de lo que es sandía y melones. Ahora mismo tú encuentras sandía de 3.50, $3. Hacia abajo, hasta 50 centavos. Pero ahora mismo la chica lo que pasa es que en tiempo de la madrugada es que la primera que se va. El productor y comercializador Iván Zapata indicó que así como las condiciones del clima favorecen a productos como la sandía, el melón y la papaya, hay otros que se ven afectados por la falta de riego. Vamos a tener una buena demanda en lo que es sandía, lo que es melón. ¿Esa oferta en cuánto puede estar más o menos el precio de la sandía? Bueno, este año vamos a tener sandía de hasta de 25 centavos, yo creo. Hay sandía de 25, 50, 75. Incluso ya en la plaza encontramos sandía de hasta de 50 centavos, 75, $1, 1.50. Entre las frutas de temporada de mayor demanda está la naranja, cuyo precio oscila entre 5 y $7 por el saco de 100 unidades. Hoy llegaron más de 500 sacos de naranja. Hoy había abundancia de naranja. Hoy tuvo a $7 y a 8. Y así por junto a $6. Oiga, cuando es temporada, por lo menos ahora, ¿estamos en temporada de naranja? Estamos en temporada, está terminando. La temporada está terminando. Viene a subir el precio todavía más. Va a subir el precio. ¿Hasta dónde ha llegado cuando está fuerte, fuerte la temporada? $10. ¿El alto y el bajo? El bajo está a $3. La recomendación de los especialistas en consumo es hacer un recorrido antes de decidirse por comprar, ya que los precios pueden variar entre un vendedor y otro. Emilio Batista, TVN Noticias.